enamoró al productor, que terminaría dándole el papel más importante de su carrera. Su puesta en escena la posicionaría como una de las reinas del trópico en el llamado cine de rumberas mexicano. Y aunque logró la fama y el éxito, una decisión y una tragedia cambiaron su vida para siempre. Así fue la vida de la mujer conocida como la bomba atómica. Así fue la vida de Amalia Aguilar. Amalia Isabel Rodríguez Carriera, conocida como Amalia Aguilar, nació el 3 de julio de 1924 en Matanzas, Cuba, siendo hija de Oscar Rodríguez Aguilar y de Regla Carriera. Desde pequeña comenzó con estudios de ballet en La Habana, siendo apoyada e impulsada por sus padres al mostrar gran interés por el baile y la actuación. Un tiempo después, junto a su hermana Cecilia, y aún siendo una niña, conformó el dúo Las Hermanitas Aguilar, dando inicio a su carrera artística como bailarina, una carrera que la haría leyenda en el llamado cine de rumberas y que a su vez la pondría en un dilema, el cual la llevaría a tomar una drástica decisión. Junto a su hermana, trabajó por varios años en reconocidos teatros y centros nocturnos de Cuba, hasta que en su adolescencia conoció al famoso bailarín cubano Julio Richard, quien buscaba figuras jóvenes para su ballet. Tras una audición para Julio Richard, Amalia fue rechazada por no mostrar la experiencia necesaria para la vacante. Sin embargo, años después se reencontrarían y este le daría una oportunidad soñada. Julio, al ver que Amalia había ganado experiencia y belleza con el pasar de los años, la invitó a participar en su gira por México como su compañera de baile, siendo él quien la lanzaría al estrellato como bailarina. Debutó en el Teatro Lírico de la Ciudad de México y debido a su éxito se trasladó de manera definitiva al país, donde se nacionalizaría tiempo más tarde. La llegada de Amalia a la capital azteca a comienzos de la década del 40 la harían trabajar en numerosos centros de espectáculos y en la XEW en el programa La Hora Mejoral. Su popularidad haría que la apodaran la bomba atómica, un apodo asociado al impacto que hizo en el mundo artístico de México con su llegada, similar al impacto de las bombas de destrucción masiva. La imponencia de Amalia sobre los escenarios fue tan grande que rápidamente comenzó a captar la atención de grandes productores del cine, llegando a enamorar a uno de ellos y siendo este el que le daría el papel más importante de su carrera. Amalia, con 22 años de edad, debuta en el cine mexicano en el film Pervertida. Podemos empezar una vida nueva. No insistas, Esmeralda. Yo te aprecio mucho, pero no puedo engañarte ni engañarme. Tengo que encontrarla. Su actuación en esta película le robó el protagonismo a la pareja estelar, realzando aún más su popularidad. Paralelo a su debut en el cine, seguía trabajando en centros nocturnos y fue en el Waikiki donde conoce al productor Edward Perkin, quien le ofrece trabajar en Estados Unidos en un espectáculo con los Lecuna Cuban Boys, el cual ella aceptó. En su corta temporada por Estados Unidos, además de trabajar en reconocidos centros de espectáculos, también debutó en el cine de Hollywood con la película A Night at the Folly. Amalia, con 24 años de edad, decide regresar a México y enfocar su carrera a la actuación, haciendo su regreso oficial a la gran pantalla con el filme Conozco a los dos. Yo podría hacer mucho por usted. ¿Por mí? Y por la señorita que la acompaña, seguramente también. Por ella más que por nadie, pero en otro orden.
Desde entonces, su carrera comenzó en ascenso participando en numerosas películas como Dicen que soy mujeriego. Quería reconquistarte y te mandamos a la tuchita para que rompieras con Flor. Como tú comprenderás, Pablo fue el de la idea. Las cariñosas. El calor de esta plancha no dura, y es odioso su fuego y calor, pues nos cambia la temperatura. Los dineros del diablo. No sé cómo darle las gracias. Nadie podía ser más oportuno y, sobre todo, se portó como todo un hombre. No diga eso, señora. Es que así soy yo. Amor prohibido. Ya lo he pensado, pero ¿qué quieres que haga? Yo lo único que sé es coser, y ni eso hago bien. Entre otras, Amalia Aguilar fue considerada una leyenda y una de las reinas del trópico, denominación que le dieron a ella y a otras cuatro actrices que consolidaron la época de oro del cine de rumbera. Junto a una de ellas, Lilia Prado, se reencontraría en varios filmes como Las Tres Alegres Comadres. Para hacer que los hombres se nos rindan, hay que ser muy astuta en los amores. Las Interesadas. Lo recogimos en la calle, tirado, herido y abandonado. Y un poquito atropellado. Otra buena obra. Y Mis Tres Viudas Alegres. Pues abrázame para que se te quite el miedo, mamadita. Así quieto. ¿Por qué, Amalita? Mira, si te lo quería decir desde el otro día, mira. Entre sus papeles estelares se encuentran las películas El Colmillo de Buda y La Vida en Broma. Sin embargo, su papel estelar más importante vendría de la mano del productor y compañero al cual cautivó, ni más ni menos que Germán Valdés Tintán, que quedó enamorado de Amalia al ver su talento y puesta en escena. Es por ello que la invita a estelarizar junto a él y bajo su producción el filme Calabacitas Tiernas. Para el patio, tú sabes. ¿Qué te parece, negro? ¿Te gustó mi movimiento? Demasiado batido. ¿Tú qué sabes, bigote gato? Lo que pasa es que eres un envidioso y no tienes paladar. Un clásico del cine de oro mexicano que impulsó su carrera y la dirigió hacia la comedia ligera, a diferencia de sus otras colegas, quienes ejercían más los melodramas. A pesar de su éxito, Amalia no era feliz. Su carrera artística la estaba llevando a vivir un dilema y a hacer sacrificios que no estaba dispuesta a aguantar por mucho tiempo. El baile y la actuación no lo eran todo para ella. Por eso, una decisión y una tragedia cambiarían para siempre la vida de la actriz en su mejor momento. Para la década de los 50, el éxito de Amalia estaba en auge. Sin embargo, ella se encontraba en un dilema. Tenía éxito, pero no era feliz, debido a que el estrellato era para ella algo secundario. En entrevistas, llegó a comentar que si bien era taquillera, no le gustaba para nada los contratos que estaba firmando en el cine. Sentía que su vida estaba siendo sentenciada por estrictas normas dentro de las cuales no podría casarse, no podía llevar una vida de escándalo, no podía tener hijos y muchas más. Durante su dilema profesional, conoció al doctor y político peruano Raúl Berahún de Bedoya, quien la llevaría a tomar una gran decisión. En 1957, a los 32 años de edad, Amalia da un giro a su vida y decide retirarse del cine, actuando en su última película, Los Televisonudos. Dejó su carrera en el mejor momento para casarse con Raúl Berahún y al poco tiempo procrear a sus tres hijos, sin saber que la felicidad le duraría poco. 5 años después, y ya adentrada en una vida de casada, lastimosamente su matrimonio tiene un fatal desenlace, debido a que su esposo fallece en un accidente aéreo en 1962. Después de la pérdida de su esposo, vivió varios años entre Perú y México, ejerciendo diferentes roles como dueña de una cadena de taquerías y dueña de un salón de belleza. Por ese tiempo,
También volvió a presentarse en espectáculos musicales, pero fue en 2003 cuando el director de cine mexicano Rafael Montero la convenció de realizar una breve aparición en la película Dame tu cuerpo. ¿Ya no te acuerdas de mí? Soy tu madrina, la cubana. ¡Claro! Mi negra, que lo tuyo. Perdón. Dame un beso, mi negra. Sí, siendo esta su última puesta en escena a los 79 años de edad. Posterior a esto, fue galardonada con el premio Diosa de Plata por su trayectoria artística. Amalia dejó un legado importante en el llamado cine de rumbera, llegando a compartir escenas con grandes figuras de la época. Si quieres conocer más sobre ellas, te invitamos a pasar por nuestro canal. El 8 de noviembre de 2021, Aguilar falleció a los 97 años de edad en Ciudad de México. Las causas de su muerte se desconocen, pero se asume que fueron causas naturales. Su funeral fue llevado a cabo al día siguiente y fue sepultada el 10 de noviembre en el Panteón Jardín, lugar donde descansan varias leyendas de la llamada época de oro del cine mexicano. Amalia siempre será recordada como un ícono del baile y una de las pioneras del cine de rumberas junto a la espectacular Lilia Prado.